zaintza hitza ere presente egon da, baina pizkana-pizkanaka erdigunera eraman dugula, ez da? Pizkana-pizkanaka feminismoak sentitu du ez zela sektore bat, ez zela espezialitate bat, dizik eta guztion, feminista guztion gaia zela. Bueno, nik uste dut zaintzaren bizipenaren galdera oso interesgarria dela, ezta? Eta nik nire buruari egin diodanean, batetik kostatu zait gehiago nire burua ikustea zaindua bezala, ezta? Egia da, ez dudala eduki honelako gaixotasun larri bat, baina bueno, bizitzan, claro, asko zaindu naute. Hori kostatu zait gehiago. Eta alde batetik iritzen zaitu oso interesgarria pentsatzeko zaintzaren politika batean, nola nahi dugun zainduak izan, nola irudikatzen dugu etorkizunean zainduak izango garela heltzen bagara, ezta? Eta gero zaintzaile bezala, baina nik nire esperientzian ba, zaintzaile bezala ba, eukiditute egoera desberdinak, eta bueno, egin zait interesgarria pentsatzea, ba, dibidez pentsatu dut, nola zaintzaren bidez harremana eraikitzen dela, intimitate bat ere eraikitzen dela, ezta? Nola nire burua zaindu dudanean, ba, ematen nuen, por supuesto, zaindu behar nuen, ez dakit, da gauza bat nuena ikusten estra bezala, baizik eta logikoa zen zaintzea, ba, adibidez nire aizparen bat zaindu dudanean, nire semea zaindu dudanean, nire lagun bat orainago zaintzen, ez da? Bueno, iruditzen zaite interesgarria dela bizipenari buruz pentsatzea, eta ez bakarrik modu teorikoan edo abstraktoan. Desde la constatación de esa cosa de que la vida hay que cuidarla, creo que te puedes replantear todo en la vida y entre otras cosas los ritmos y las prioridades vitales de manera fundamental. Y luego, los cuidados en situaciones más intensivas creo que tienen una parte dura, sobre todo relacionada con lo difícil que es asumir la fragilidad de la vida y su finitud, básicamente, y las partes más dolorosas y la enfermedad. Y al mismo tienen la parte bonita de que es que te enfrentan al hecho de que es que la vida es eso. La vida es esa pequeña, gran miseria cotidiana del hecho mismo de vivir. Eta gero nik bebai pentsatu dudanean nire esperientzian, claro, baldintza materialak nahikoak ditu nire bizitzan, nik uste dut hori kontuan hartu behar dela, ez da, zenolako bizi modua, dirua, diru maila eta hori daukasun. Eta gero bai nire kasuan nik sentitu dut partekatu dodala, enkarbanatu dodala beste jendearekin, orduan ez nahi sentitu be zaintzaile bakarrak, eta orduan nik uste dut hori, orduan hor, eso esperientzia desberdinak egon daitezke, ez da, ez egiten dugunean esperientzia horretaz. Y las condiciones materiales son fundamentales y yo creo que y los servicios públicos que por pocos que sean sí tenemos, el tema en concreto del sistema sanitario, o sea, es absolutamente crucial para poder abordar los cuidados y que no te devoren entera. Nik uste dut zaintzaren gaiaren genealogia bat egitea oso interesgarria dela. Testuinguru desberdinetan, adibidez Euskal Herrian nola egin dugu, baina orokorrean ere bai, estatuan ere bai, azken batetan harreman handia egon da, ez da? Nik esango nuke, behintzat Euskal Herriko mugimendu feministan beti egon dala presente gai hori, igual beste izen batzuekin, batzutan, baina bueno, zaintza hitza ere presente egon da, baina pizkana-pizkanaka erdigunera eraman dugula, ez da? Pizkana-pizkanaka feminismoak sentitu du ez zela sektore bat, ez zela espezialitate bat, dizik eta guztion, feminista guztion gaia zela, eta gero eta gehiago, eta bueno, igual azken momentua izango da, nik uste dut estatuan ere konpartitu duguna, 2018-2019ko grebetan ja oso presente egon zen, eta gero azkenengo igazko greba feministan, ez da, ja, lortu dugu ez bakarri feminismoaren erdigunean, baizik eta bebai gizarte eratzea gai hori. Creo que todo el trabajo hecho a principios, hace más o menos como dos décadas, permitió nombrar la crisis de los cuidados como un proceso de quiebra de la vida y de deficiencias sistémicas cuando todo aparentemente iba bien, entonces que permitió nombrar deficiencias estructurales, permitió llegar de otra manera a lo que fue el estallido financiero 2008 y toda la crisis de reproducción social que vino luego, o sea, permitió abordarla desde otro lugar,
como con mucha más fuerza para decirlo de no es una crisis, es el sistema, su crisis no la pagamos, todo esto. Y luego, el cómo decantó en las huelgas del 18, 19 y así, también creo que dio herramientas para llegar a la pandemia y poder leerla como con unos ojos bastante certeros. O sea, yo creo que hubo capacidad en la pandemia de entender lo que estaba en juego y lo que estaba sucediendo, aunque luego las posibilidades de pensar en reconstruir el mundo que tenemos se cerraron súper rápido, ¿no? Y ahora reintentamos abrirlas o mantenerlas abiertas, pero el mundo está con los ojos bastante cerrados, creo. Nik uste dut feminismoak asmatu duela sistema, zaintza sistemari buruz hitz egitean, ez bakarrik hitz egitean publikoari buruz, baizik eta publiko komunitario, ezta. Egia da, ba, gutxago dugula pentsatuta komunitarioaren alderdi hori, eta hori nik uste dagoela hor pendiente, bueno, egingo dugu urrengo urteetan, espero dut, ze importantea da, batez ere importantea da, gaur egun ja gobernuek hartu dutelako, behintzat gure erkidegoan, gobernuak hartu du publiko komunitario izendapen hori, eta klaro, guk esan behar diegu ze pentsatzen dugun komunitario esaten dugunean, baina bueno, nik uste dut batetik hori esatea asmatu dugula horretaz. Creo que cuando decimos, cuando hacemos una apuesta por lo público comunitario, estamos haciendo una apuesta por una defensa férrea de lo público que hay y por una ampliación de lo público, al mismo tiempo que decimos que lo público se tiene que resignificar en una clave que podríamos decir comunitaria, en el sentido de mayor acercamiento a lo local, mayores claves de transparencia, de democracia, y desde luego de desterrar la lógica de lo privado mercantil con ánimo de lucro, muy fuertemente. Y luego también en un sentido quizá un poco más amplio, de que no se trata solo de exigir como servicios, sino también de poner en marcha procesos de cuidado mutuo, de responsabilidad, de verdad compartida entre toda la ciudadanía, donde, entre otros, quienes no pringan ahora, pringen. Léase tantos hombres que no pringan, léase las clases altas que se pueden creer por encima de la responsabilidad de cuidar. Pues creo que cuando hablamos de lo público comunitario estamos hablando de eso. Digo usted, kontu zibili behar dugula komunitario esaten dugunean, salde batetik nik uste oso baliotsua da, eta oso aberazten du asko zaintzaren diskursoa, baina bebai zer azten dugun, ez da? Orduan, adibidez hori, gizonezko ez ezin gara aztu, izendatu behar da. Gizonek zaindu behar dute askoz gehiago, eta hori lema moduan, lelo moduan euki behar dugu. Baina beste aldetik ere, iruditzen zait, gaur egun, naiz eta gutxiengo bat izan, badaude gizon batzuk, egoera desberdinetan, bai umen egoeretan, edo gaixoak, edo pertsona zaharrak menpekoak direnen kasuetan, zaintzen badaude, eta oso interesgarria da kontuan hartzea bizipen hori, hortik atera daitezkelako igual gako berriak gero feminismoan integratzeko edo diskursoa pizka bat zabaltzeko. Yo, estando totalmente de acuerdo con eso, también diría que tenemos que, creo, recuperar el enfado con la división sexual del trabajo, además de decir que cada vez está más racializada y marcada por la clase, que también, y entender cómo se está reformulando y a qué nuevos espacios está llegando. O sea, que a veces parece una cosa un poco del pasado. Entonces, no, recuperar ese enfado con la división sexual del trabajo. También comentábamos que necesitamos, digamos, estas grandes ideas políticas a veces, como aterrizarlas en reivindicaciones concretas, y nos preguntábamos, por ejemplo, si ahora, que es un momento de militarización de la vida y de aumento del gasto militar, si podemos volver a ese viejo, entre comillas, lema de una manera renovada de menos, o sea, no gasto militar y sí gasto en servicios de cuidados, por ejemplo, o en otros. También cuando hemos aterrizado en concreto en el ámbito de empleo de hogar como un lugar desde el cual, si no metemos debajo de la alfombra del empleo de hogar todas las mierdas que no queremos ver a nivel colectivo, ¿cuántas cosas ponemos encima de la mesa? Entonces, que tenemos que buscar sitios concretos desde los cuales, o sea, que sean fáciles de nombrar, pero que al mismo tiempo nos levanten un poco como todo el follón que tenemos, la olla a presión, digamos, que tenemos que destapar. Esaten genuen, egiten dugu balantzean, egia da feminismoak sofistikatu duela eta askoz konplexuago egin duela zaintzaren diskursoa eta teoria, hori oso importantea da eta azpimarratu behar da. Baina era berean batzutan igual ahazten zaizkigu neurriko zehatzak, ez da? Esaten genuen adibidez Bilbon duela gutxi aldatu zirela etxez etxeko laguntzaileen, bueno, baremoak eta hori, eta bueno, horrek
suposatu izan zuen, ba, jende asko gelditu zala zerbitzuri gabe, orduan nola horten txio bat daukagu, ez da, oreka bat lortu behar dugu, batetik ze diskurtsoa plazaratu eta ze diskurtso sozializatu, eta nola aberastu diskurso hori, baina beste aldetik agian batzutan neurri zehatzak aldarrikatuz, ba, bebai gero joan gaitezke berriro diskurtsora, ez da, oreka bat mantendu hor. Niretzat, zaintzaren utopia pentsatzen badut, izango zen momentu bat, une historiko bat, non zaintzari buruz ez dugu hitz egiten. Ez dugu hitz egiten esan edo zentzu politikoan, ez dugu aldarrikatzen, baizik eta ia integratuta dagoela hezkuntzan, integratuta dagoela ba, antolaketa sozialean, integratuta dagoela komunidadean, eta doan ez dugu bihurtu behar hori kanpaina baten leloa, hori izango zen nolabait. Yo no sé muy bien qué, cómo sería una utopía de cuidados. Creemos que tenemos debates sobre cuál sería como, y ya no la utopía, sino incluso cómo queremos ir haciendo el caminito, o sea, que no tenemos del todo claro qué queremos hacer con el empleo de hogar, qué queremos hacer con las residencias. Pero hay cosas que sí, y por ejemplo que en nuestra utopía de cuidados no cabe en el capitalismo. Entonces no cabe en el patriarcado tampoco, no cabe en este sistema colonialista, entonces que de alguna manera estamos haciendo una enmienda a la totalidad. Que tenemos que ir construyendo en clave de pasos concretos.